Bueno, al momento que nosotros nos dirigíamos a cubrir este evento, Viernes de Reina en la cancha de la Magdalena, buscábamos la entrada de prensa. Llegamos a la entrada de prensa y nos dijeron que por ahí no era la entrada. Nos trasladaron a otra supuesta entrada y en ese transcurso que nos dirigíamos allá, fuimos abordados, por decirlo de alguna manera, por más de 20 personas. A mi camarógrafo le pusieron a su lateral un cuchillo, un arma blanca. Y pues le intentaron jalar su equipo, o sea, la cámara. Y en ese intento de jalarle la cámara, se llevan un receptor del micrófono. Y pues en esa aglomeración nos quitaron todos los objetos personales que el conductor, yo como periodista y mi camarógrafo llevaban encima. Bueno, la presencia de la policía en el evento fue muy, muy escasa y no daban abasto con la demanda de personas que habían en el evento. Entonces creo que el llamado a las autoridades es para que si ellos no están capacitados o no están, no tienen, no brindan las condiciones de seguridad necesarias para cubrir un evento de esto, para garantizar la seguridad de un evento de esto, que mejor digan, no podemos hacerlo. Pero hoy fuimos víctimas nosotros, elámbito.com, mañana qué medio podría ser víctima de robo. Sí, lamentablemente cuando llegamos a cubrir el evento en la cancha de la Magdalena, llegamos a la entrada, a la que era la de prensa, y los policías que están encargados de la entrada nos dicen que por ahí no debemos entrar, que busquemos la otra entrada. Cuando caminamos a la segunda entrada, ya esta era la entrada donde entraba, había mucha gente ahí en ese lugar. Cuando quisimos entrar, yo le digo al policía que estaba en la puerta encargado que nos dejara entrar, que éramos prensa, y él me dice que no, que esperemos. En esa espera nos rodea más de 30 personas, había mucha gente. Y yo, cuando yo llevo mi cámara en la mano, me la intentan jalar. Cuando yo la cojo y la agarro, siento que cogen y me puyan como por la espalda. Cuando yo cojo y me puyan, me jalan el celular. Cuando yo intento revisarme el bolsillo, ya no tengo el celular. Cuando alcanzamos a entrar y le pregunto a mis compañeros, y ellos me dicen que también le quitaron los celulares y las billeteras en ese momento. ¿Qué piensas tú entonces de esta falta de organización en el evento? No, que estaba muy mal organizado, porque dentro de la cancha no había ni un policía cuidando. La mayoría de la gente estaba fumando. Eso era un desorden, los caballos tenían que dispersar a la gente, el ESMAD sacando a la gente. Al principio entraban con cédula, ya llegó un momento que era tanta la gente empujando que ya entraba todo el mundo corriendo, ya no pedían cédula, no pedían nada, ya podía entrar cualquier persona. Entonces, que para poder organizar un evento de estos, debe haber más organización en el evento. Bueno, más que una sugerencia, una recomendación, y es la señalización y la coordinación entre ambas partes, tanto de la policía como del personal a cargo de la logística. No había señalización de entrada de prensa, no había señalización de ninguna clase. Todos nos mandaban a otro lado diferente de donde era la entrada de prensa, como sucedió, y en una de esas esperas y caminatas hacia buscar fue que fuimos víctima del atraco por varias personas. Inclusive, debería haber mucha más señalización y mucha más presencia de la policía, porque no había presencia de la policía dentro del evento como tal.